Muy buen mediodía para todos, bienvenidos. Se vino el frío, aparentemente estamos en el mes de mayo, previo a la fecha patria, y arrancó el frío, el mal tiempo. Al mal tiempo, buena cara, bienvenida. ¿Cómo le va, Sandra? Pero qué tal, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo bien, Bárbara. ¿Y usted? Pero usted me dijo, ¿cómo están? ¿A mí solo? No. Somos, yo soy muchos. Claro, pero viste, los voy mirando de a poco. No, no los mire todo esto, díganme a mí cómo está. Yo estoy fantástica porque estoy en este proyecto que permite ver la radio, ¿no? Es la primera vez, por lo menos acá en la región, así que me encanta, cada sábado que vengo lo disfruto al máximo. Bueno, muy bien, bienvenida Romina Riccione. ¡Ay, qué largo! R, que se vino el moto. Bueno, R. Muy bien, muy buen mediodía para todos. ¿Tiene cosas raras hoy para mostrarle, sí, a la gente, para contarle? Sí, para contarle. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún anticipo, adelanto? Pero cortito, no me deteme el título nada más. Sí, bueno, llovió arañas. ¡Ay, no! Anoche llovió bien, ¿no? Agua, ¿no es cierto? Ah, bueno. Araña llovió. Bueno, Bochi, ¿cómo le va? Bienvenido, la araña suya, Bochi Serna. ¿Qué toma esta chica? Sí, bueno, es así. No, pero está bien. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, sí, muy bien. ¿Preparando el asado el domingo, del lunes? Sí. ¿Sí? El domingo estoy invitado a comer asado. Ah, está invitado, no está preparando. Ah, sí, lógico. Sí, así, hablando de bien, gaucho en criollo. Muy bien. Y el lunes a trabajar. Yo esta mañana cuando desperté y sentía cómo caía agua en la ciudad, dije, bueno, ya sé de qué va a hablar Bochi, de suspensión. Yo también lo pensé. Muy bien, ¿eh? Lo tenemos calado. Ah, no, pero no suspendí. Bueno, está bien. Colorada, bienvenida, Marina. Muy buen día, Marina. Leones, hoy me vine con esto. No, hoy te viste con el animal print, ¿no? Con la una pantera, una gata. No, Leones, ¿cómo le va? Guarda, muy bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá y bueno, de compartir esta mesa. ¿Sí? Sí, bueno. Y un mate que le se ve, tómeselo. Bueno, ahora me lo voy a tomar, tranquilo, esperen un momento, porque si está malo no sé cómo para qué lado arrancar. No, está riquísimo. ¿Cómo le va, Payero? Buen día, buen mediodía, ponga y haga algo, diga. Muy bien. Lo saludamos ahora porque mañana es el día del operador de radio. Muy bien, un aplauso. Para los operadores de radio, para Payero, sí, también. Señor, ahí estamos radio, enfocando, mirá cómo sale ya Payero. Saludá, Payero, que te están enfocando. Muy bien, ahí está. Qué lindo que estás, Payero, muy bien. Saludos tipo al operón, ¿viste? Muy bien. Bueno, ahí está, quien tiene la posibilidad de ver televisión a través de Canal 8. Lo están enfocando en los controles centrales a Daniel Payero, nuestro técnico operador. El técnico operador más viejo de esta emisora. Así tiene es. Como 75 años, no sé cuánto tiene, pero es viejo. ¿Eh? Usted lo dijo. Yo lo dije, yo me hago cargo. Es malo. Bueno, pero y el que no tiene la posibilidad de ver, bueno, ya está. Lo está escuchando. Este por tipo está palabra. Tocado. Estoy tocado, sí, señor. Hoy es 23 de mayo. Y pensar sí, que sí. Es un oficio fundamental, ¿no? Sí, dentro de la radio, ¿no? Igual que los técnicos. Pone... Exactamente. Sí. Vamos no a se saludar. Suspende por son los que no se ven y a son los que si no fueran por eso no salen criterio, nada. A mi criterio es el oyente más inmediato que tengo. Por supuesto. Porque la reacción del operador es prácticamente la reacción de la gente. Vos decís algo del operador, si está atento, ¿no? Sí. Si le interesa trabajar en comunicación. Ahora, yo ahora te cuento esto también. Saludo también a Joaquín y a Nicolás, sí, que están trabajando con sí nosotros. Sí. De pronto me parece. No, pero digo, es cierto lo que acaba de decir Sandra. Digo, vos sabés, cuando uh-huh yo hacía turnos rotativos en LT8 o en LT3, yo pasé por las tres radios, Rosario, uh-huh, en LT2, yo veía que los operadores con él, había programas cada una hora, y el operador lo esperaba y escuchaba. Digo, el operador se iba o muy informado o con un mambo en la cabeza. Claro. Impresionante, pero lo que acaba de decir Sandra, porque es el interlocutor directo que uno tiene. El operador, claro, te mira, vos hablas, uh-huh, al operador. Sí, sí, y además en un programa, esto, digamos, sí, tipo ómnibus, donde vos a dar una noticia, él se ríe o no, se queda serio o no le interesa, sí, mucho lo además, que está diciendo. Claro. Además, tenés que estar atento al teléfono. Yo en la década del 90 fui operador de radio y no había tanta tecnología como ahora. Claro. Sí, estaba la famosa UHF para salir, sí, en las transmisiones, pero más allá de eso, en los programas, como vos decís, también sos el responsable por ahí de cortar algo o de atender algo. Claro. Es muy importante. Y te hacen redondear, sí, ¿viste? Porque sí, si ya sí estás cansado, sí, basta, terminala. Y vos decís, ¿cómo? Yo estoy tocando un tema espectacular y este tarado, claro, me dice que redondee. Por algo lo dice. Por algo lo dice, ¿eh? Bueno, hoy es día 23 de mayo. ¿Qué efemérides, sí, tenemos, señorita? Bueno, hoy es día del cine nacional. Muy se bien celebra en homenaje a la primera
primera película argumental, La Revolución de Mayo, ¿sí, que fue estrenada en el Teatro Ateneo el 23 de mayo de 1909. Un film que estaba dividido en 15 cuadros, de los cuales se conservan solo 9, cada uno de ellos precedido por un cartel. En el film se relatan los acontecimientos del 25 de mayo, por supuesto, de 1810, y los sucesos de los días precedentes a esa fecha. Y hoy también falleció un gran artista. Así es, así es. Muere en Francia, ¿no? Atahualpa Yupanqui, este poeta, guitarrista, cantor, compositor, folclorista, bueno, activista político largamente comprometido con la causa de los desposeídos y los perseguidos. A lo largo de su vida sufrió censuras, amenazas, pero tantos temas del gran Atahualpa que podemos escuchar hoy y compartir, ¿no?, de su obra. El 22, ayer, mataban, asesinaban en un rancho en Texas, en el Mustang Ranch. Así es. En Nevada, a quien vos debes tu nombre. Exactamente. Por tu papá, ¿no? Sí, señor. Oscar Natalio Tití Ringo Bonavena. Exactamente. El gran boxeador argentino. Que hablaba así, tenía una voz con la mamá, pero pegaba, era un animal. Era un animal. Y fue el único que le hizo la pelea. El único boxeador que le hizo pelea y lo hizo trastabillar a Muhammad Ali. A Cassius Clay. Qué gran boxeador ese tipo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y con un corazón como una casa, porque todo sabido, ¿no?, que terminaba de boxear con un rival aquí en una par y después le invitaba a comer los ravioles, lo que sea la madre. Fue uno de los primeros gran mediáticos también, ¿no? Sí, un showman en la vida, un hombre que le gustaba ostentar, que le gustaba mostrar todavía y generar polémica también. Sí, exactamente. Él mismo se promocionaba sí. y por eso no lo querían mucho hasta que después se dieron cuenta que era un promotor nato. A tal punto que con la pelea con Goyo Peralta, Goyo Peralta, el boxeador del pueblo, todavía tiene el récord de espectadores, madre mía. Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre de la mamá, ¿vos te acordás? No, era un sobrenombre, doña, sí, pero no me acuerdo exactamente. El 22 de mayo de 1976, hace 39 años, asesinaron en Estados Unidos, en el Mustang Ranch, en forma alevosa a Oscar Tití Bonavena, ¿no? Boxeador argentino conocido como Ringo Bonavena, el argentino que peleó a Cassius Clay, Muhammad Ali de igual a igual. Creo que para mí no hubo otro boxeador en el peso de Ringo Bonavena, como tampoco hubo otro boxeador en ese peso como Muhammad Ali. Claro, exactamente. Sí, señor. Dos monstruos. Sí, ¿sí? Señor. Y casi le gana. En el último minuto de la pelea le puso una piña a Muhammad. Es más, en ese tiempo también la ventaja no de ser localista, como ahora con las tarjetas, en esa época, el momento que lo derriba primera vez, cuando se levanta Ringo, lo tenía al lado, cuando verdaderamente el boxeador rival tiene que estar en el rincón neutral y esperar el pase largo, entonces lo aseguró. Claro. ¿No? Pero bueno, son cosas, le ganó bien igual. El único boxeador que pegaba cuando se iba. Cassius Clay. Tremendo. Daba el paso para atrás y ¡pah! Te la ponía. Y mamita querida, agarrate la velocidad de la mandíbula, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué más? Con sonido y con sonido y todo. Y la imagen ni hablar. Bueno, señora, usted que no lo está viendo se la perdió. Bueno. Como en el tema ese no puede meter un bocado. Claro. Y el 25 de mayo, ¿qué temperatura tengo hoy? 16.5. ¿Y humedad? No, todavía no. No me ha hablado el departamento informativo. Ah, ¿qué está haciendo allá Brunner? ¿Está rascando la oreja? El 25 de mayo de 1810 tiene lugar en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que expulsa al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y nombra en su lugar a la primera junta. Inicio de la independencia de la Argentina, que se concretará el 9 de julio de 1816. Vamos a tener que festejar el 25. Así es. Es una de las fechas que particularmente a mí me hubiese gustado volar en el tiempo y estar ahí presente. Uh-huh. Habrá muchas después para ver a lo largo y pensar también qué bueno y está bueno este tiempo en el que vivo. También. Está bueno este tiempo en el que vivo porque hay grandes cambios en la Argentina y en el mundo. Pero ese fue importantísimo para nuestro país. Sí. Me ha gustado viajar un ratito en el tiempo. Puedo volver, ¿eh? Ah, sí, porque si no, ¿cuántos años tendríamos? Mamita. Che, ¿qué tenemos? ¿Música? Vamos con la música, después empezamos con este programa. Hoy tenemos de todo, ¿eh? Tenemos para irnos a la pileta, tenemos para irnos a Buenos Aires, tenemos para... vamos a hablar con la gente del sur de este país, ¿eh? Porque Villa La Angostura será una ciudad inteligente y natural. ¿Ustedes saben cómo es eso? ¡Apa! Bueno, todo ese tipo de cosas, por supuesto, lo tenemos a Pablo Giral. Vamos con la música, ya viene con nosotros nuestro operador y esta musiquita, que no sé qué es, pero bueno, vamos.